Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En este video quiero compartir con ustedes bien rapidito cómo hacer estas bolsitas de Pascua. Es una actividad muy facilita que podrán compartir con sus seres queridos. Espero que les guste y que la disfruten. Así que sin más tomar el tiempo, vamos a comenzar. Para hacer estos bonitos conejitos vamos a necesitar tela del color que vaya a ser sus conejitos, pintura, aquí tengo color rosita, negra y cremita. Vamos a necesitar Mod Podge, que esto ayuda que cuando usamos pintura en las telas no se agriete la pintura y pues se vea mejor. Aquí no sé si usé Mod Podge, pero anyways. También vamos a necesitar cinta de medir, pinceles y bolígrafo. También papel, este es papel de computadora para la impresora, que es 8.5 por 11.5 si no me equivoco. También vamos a necesitar estas tarjetitas de Indescar para ponerlas para que no se transfiera la pintura a la parte de atrás, le enseño a continuación. Y pues eso es todos los materiales que vamos a necesitar. Oh, además también vamos a necesitar tijeras y aguja e hilo, pero aquí voy a estar usando mi pequeña máquina de coser que la uso cuando estoy aquí en el camper. También vamos a necesitar una tira de cadeneta de aproximadamente como 24 pulgadas de largo. Aquí están dobladas por la mitad. Serían 12 y 24 si lo pones completo. Anyway, así que sin más tomar el tiempo, vamos a comenzar. Ok, primero vamos a medir 4.5 pulgadas, como ven aquí, o 4 y media pulgadas. Y como ven aquí, esto es de 8 y medio de ancho, como ven aquí. Ok, y lo que vamos a hacer es vamos a doblarlo así. Y lo doblamos varias veces. Esto es otro papel que ya tenía preparado. Así. Y ahora vamos. No necesitamos tijera aquí, solamente cortamos el papel de esta forma. Oh. Aquí ya se nos zafó, pero seguimos cortándolo así. Ahora vamos a doblar este papel por la mitad. Y vamos a medir media pulgada. Y aquí media pulgada, lo doblamos media pulgada, tomamos algún papelito que, como ven aquí, ¿ves? Y esta es la mitad donde doblamos y este es los bordes. Lo doblamos así y ahora con algún papelito que tenía, lo dobla por la mitad para hacer como una regla. Así, si no tienes regla a la mano, lo pone de este extremo a este extremo, al extremo que doblamos aquí, al medio, lo ponemos y, okay, déjame ponerlo así para que puedan ver. ¿Ven? Y aquí lo doblamos. Ahora vamos a cortarlo por aquí con la tijera. Lo cortamos aquí con la tijera. Y cuando lo abrimos, ya tenemos nuestro patrón para su conejito. Y ahora lo ponemos en la tela, lo trazamos y lo cortamos. Ok, aquí la tela la vamos a poner al doblez, como ven aquí, doble. Y ahora vamos a pasarle la tiza. Vamos a ponerla así, le vamos a pasar la tiza. Y ahora, después que la tracemos, vamos a recortarla con la tijera. ¿Ok? Ok, aquí ya tenemos nuestra bolsita cortada. Vamos a coserla por aquí y por aquí. Aquí la voy a coser en este aquí. Y vamos a coser. Ahora voy a alzar, como esta no tiene retroceso, vamos a virarla. Ok, ahora le damos retroceso.
regresamos y giramos de nuevo. Ups, no debí ir tan afuera, pero anyway, eso es para asegurar la costura. Y seguimos cosiendo con toda la varilla. Y aquí damos el retroceso. La puntada de esta no está funcionando bien, pero anyway, eso es suficiente. Así. Y volvemos de nuevo. Y le damos retroceso. Así. Ok, aquí ya la cosimos, como ven aquí, y así es que se ve. Esta tengo que arreglar un poquito la tensión, pero anyway, así se ve por dentro. Y si quiere también puede coserla a mano como yo hice aquí, ok. Aquí ya terminamos de coser el otro lado y ahora lo volteamos. Ok, con el pincel podemos sacar las esquinas. Ahora mezclamos el Mod Podge con la pintura y como ven la pintura rosita solo usé varias gotitas. Ok, ahora le vamos a poner esta tarjetita aquí adentro para que la pintura no se transfiera. Okay? Si quiere puede ponerle algo plástico porque a veces se pega la pintura a la tarjetita. Y vamos a hacer este diseñito aquí. Y vamos con el mismo lápiz de costura. Vamos a hacerlo más o menos, si dobla esto por la mitad, si lo dobla por la mitad, ¿ven? A la mitad de aquí, si lo doblas a la mitad, la carita lo van a hacer en esta mitad, desde aquí hacia abajo, más o menos. Así que el centro de la carita va a ser más o menos aquí. Y vamos a dibujar. Primero la nariz, la quiero hacer en el centro. Vamos a empezar con la nariz. Hacemos una naricita así, como un triángulo. Así. Entonces los ojos van a ser como una U. La parte larga va a ser aquí, casi tocando la nariz. Y vamos a hacer la U así. Puede hacerlo más ancho, así como una U. Este lo puede hacer más ancho como este o más. Si lo quiere hacer más grande, pues vamos a hacerlo más grande, más así, más así. ¿Verdad? Más o menos así. Entonces le hacemos así. Así, ¿verdad? Y entonces el circulito de dentro va a ser como así. Así, ¿ven? Vamos a hacerle un circulito aquí adentro y quizá otro por aquí, así más o menos. Entonces de la nariz aquí vamos a hacer como una curvita desde el centro de la nariz, así, y otra al otro lado, más o menos igual, así. Entonces los dientitos va a ser como una curvita así. ¿Ven? Otra curvita así y así, y una linecita en el medio, y así está. Y el ojo es lo mismo, una curvita así, más o menos aquí, que más para arriba, más o menos. Vamos a ver que queda más o menos igual. Entonces la hacemos así, ¿ven? Y lo mismo, los ojos así, más o menos que quede igual. Podemos ponerles el circulito aquí, el circulito aquí, y ya. Y después los el bigotito, hacemos así, una más pequeña y una más pequeña. Y ahí ya estamos. Y lo hacemos lo mismo en el otro lado. Uno así. Se me hace difícil porque no le quiero tapar la visión. Otro más pequeño y otro más pequeño. Este después yo lo arreglo, porque okay, este es más grande. Lo arreglo porque tengo que hacerlo de aquí. Ok. Así.
y otro más pequeñito, este más larguito aquí, más o menos así, ¿ok? Y así más o menos queda. Ahora vamos a pintarlo. Lo negro lo pintamos al final y podemos empezar con el rosita. Este es un rosita más oscurito. Ok. Y hacemos así. Ahí pintamos el rosita. Más o menos. Entonces lavamos el pincel. Ahora vamos a pintar lo negro. Tratar de no coger los circulitos. Pintamos los ojitos negros. Quizá quiero el pincel más finito para esto. Ok, aquí le arreglé un defectito que tenía, no se veían del mismo size, así que le añadí un poquito de la pintura crema. Ahora vamos a añadirle estos puntitos que están aquí. Ok, vamos a poner el pincel. Y este puntito solo es como una tocadita, pero como que el pincel está medio espeluzado. Vamos a ponerlo para que no nos quede tan espeluzado. Está un poquito espeluzado, pero anyway. Y le ponemos un puntito aquí. Y lo mismo le hacemos en el otro lado. Vamos a hacer solo más redondito. Y más o menos así. Entonces ahora vamos a arreglarle, terminarle las líneas negras. Con el pincel finito. Entonces aquí voy a añadirle un poquito más abajo. Después le añado un poquito más del cremita. Aquí. Ok, entonces ahora le hago las líneas. Sin dañar. Y así seguimos haciendo las líneas. Perdón por la cámara, porque tengo la mano en la cámara y por eso se menea un poco. Y hacemos las líneas. Y aquí también este que... ¿Ya? Tenemos que esperar que la pintura crema se seque. Así que regreso con ustedes después que termine de hacer las líneas. Ok, aquí fui a tocarla y para ver si estaba seca y pues la ensucié. Y aquí pues también el pincel se me cayó ahí y se ensució con el negro. Anyways, vamos ahora a hacer la línea en el medio en negro. Y la hacemos aquí. Todavía está mojado. Ok, y empezamos así. Y ahora hacemos esto un poquito así. Ya, yeah, see what you're doing. Just licking herself. Ella sí se está lamiendo. ¿Qué pasó, mami? Oh, vamos a enseñar a Jessie rapidito aquí. ¡Sí, hi! Oh, qué linda. Yeah. Oh, baby. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. You're so cute. Tell everybody happy Easter. Oh, no, she gone. Jessie, come here. Say happy Easter. Say hold on.
my God. Ya sí. Hello. ¿Qué pasó? Y aquí tenemos algunos dulcecitos para ponerle en la bolsita. Ya este pues le pusimos y lo llenamos y le pusimos su lacito y solo le ponemos nuestros chocolates. Ya si quiere chocolate, vamos a ver si la pueden ver. Ya si quiere chocolate, vente mami. Come here, come here, come here. ¿Quieres chocolate, mami? Oh my gosh, she's actually gonna eat it. No, mami, that's poisonous. Yes. Mami, eso es veneno para perro, mamá. No, chocolate no. Mírala aquí. Mírala aquí. Ok, aquí vamos a ponerle los chocolatitos. Ups. Adentro de las bolsitas. Como ya estábamos haciéndolo. Y pues la amarramos con... su la amarramos. ¿Qué hay ahí? No, eso es veneno, mami. Veneno. Veneno para perro, mami, ¿no? Ok, ya sí, déjame hacer el video. Ok, entonces aquí le hacemos su lacito. Le hacemos su lacito y ya. Así es que quedan los conejitos ya terminados. Muy lindos con sus lacitos y sus orejitas. Y pues espero que les guste esta pequeña actividad que pueden compartir con sus seres queridos. Y pues que tengan un feliz día de Pascua. Así que será hasta la próxima. Cuídense mucho y un fuerte abrazo. Chao. Yeah, it's a baby. Oh, okay, okay. Say ciao. Okay, ciao. Okay. Yeah, yeah. Bye-bye. Ciao.